retraso total en el desarrollo. Félix tiene atraso en todas sus áreas, más tiene pérdida auditiva. Rafael nació con una condición que se llama Hirschsprung, es la ausencia de células dentro del colon, que eso es lo que ayuda a que él vaya al baño, evacúe, como cualquier niño normal. Él tuvo una ileostomía por 1 año y medio, después de eso él ha tenido obstrucciones intestinales por la razón que al sol de hoy él todavía usa Pampers. Félix llegó a ser de Puerto Rico a través de uno de sus especialistas que me recomendó que viniera a la institución a recibir servicio. Las doctoras me dijeron, mamá, llévalo, con estos nenes nunca se sabe, llévalo a coger terapia, llévalo a que reciba terapia y prepárate, porque con estos nenes nunca se sabe lo que pueda pasar. Incluso una de ellas me dijo, estos nenes nunca te los podemos garantizar. Pues será ayudado a Rafael en que sea un niño más independiente, aunque solamente con 6 años, que quizás le estoy pidiendo demasiado para su edad. Pero aquí le han enseñado a valerse por sí mismo, a poderse asistir él mismo en el baño, a la hora de cambiarse el pañal o a la hora de vestirse, de cambiarse de ropa, o él tiene muchos accidentes en el día. Félix camina, gatea, Félix aprendió a gatear aquí, Félix aprendió a caminar aquí, Félix socializa mucho más, era un nene que no le gustaba que lo tocaran, que no le gustaba que se le acercaran. Y dentro de todas las personas que hay, sus terapistas, los demás nenes, ha ido aprendiendo a socializar, a que lo toquen, a que lo miren, a que lo acaricien, cosa que antes él no hacía y no toleraba. Pues aquí todos son especiales, porque desde la primera cabeza de, por ejemplo, la administradora, desde hasta las terapistas, las asistentes, todos bregan con Rafael. Nadie ha dicho que no a cambiarle un pamper a él. Nadie ha dicho simplemente no puedo o quédate así hasta que llegues a tu casa. Si ser de Puerto Rico desaparece, creo que sería algo difícil de ver. Yo espero que eso nunca suceda. Pues empezar de nuevo, no me quedaría más remedio. Empezar de nuevo con dolor en el alma, pero empezar de nuevo en un lugar que a lo mejor no lo conocen, no lo quieren y no lo respetan, porque yo creo que una de las cosas bien importantes aquí es que nos quieran y se nos respeta. Yo no conozco ningún sitio en Puerto Rico que dé los servicios que da ser de Puerto Rico. Ahora mismo, yo sé que él quizás yo lo pueda apuntar en cualquier otra escuela y me digan, mamá, no tenemos un asistente para tu hijo y tú vas a tener que estar todos los días. Mientras que aquí, bajo un mismo techo, él tiene terapia del habla, terapia ocupacional, con terapia de vida diaria, más sus clases normales. Si esto lo cierran, el gobierno y el Departamento de Educación tendría que encargarse de reubicar esos niños y esas familias en donde ellos entiendan que los pueden reubicar. ¿Cuánto tendrían que esperar entonces estas familias para que aparezcan estos servicios de nuevo y que sean de la calidad y de la excelencia que son aquí en Ser de Puerto Rico? Realmente, yo creo que para muchas familias sería desastroso. Mi plan A es quedarme en Puerto Rico, que mi esposo no pierda su trabajo, que mi hijo siga en Ser de Puerto Rico y que se gradúe con los mismos niños que están en su salón cuando él se gradúe en cuarto año. Él está ahora mismo en kinder. Y la ventaja es esa, que aquí él no tiene que cambiar de escuela, conocer otros niños lo acepten con su condición. Yo estoy segura de que en Ser, además de darle a mi hijo servicios de excelencia, lo quieren a él y me quieren a mí. Y lo respetan a él y me respetan a mí.